vamos, si empezamos por hacer un pequeño repaso de las instalaciones. Como habéis podido ver en las imágenes y vais a ver, el pabellón Díaz Miguel ha sido el que, de todas las instalaciones, el más afectado de todos, porque, bueno, todo lo demás, aunque han sufrido desperfectos, pues con el trabajo de los compañeros de deportes y con la ayuda de diferentes medios que han venido al Cáceres San Juan, pues van a poder salir adelante. Pero el pabellón Díaz Miguel, pues como podéis ver, está en una situación pues catastrófica, en el sentido de que hemos perdido lo que es el espacio deportivo de la pista central, y luego las salas también están inundadas, pues ahora mismo tendrán en torno a más de metro y medio de agua, en el cual pues poco a poco ahora estamos con los servicios de rebombeo sacando agua, y en unos días pues podremos evaluar más eficientemente pues los daños causados, porque hay cosas que con el tiempo se pueden recuperar, y otras, sobre todo los pavimentos deportivos, pues no son aptos para poder aguantar este volumen de agua que hemos aguantado durante estos días. No hemos querido anticipar si no se vuelve otra vez, ¿sabes? Entonces claro. a la calle. Mira, el capacho, para llegar a ser capacho tiene que haber subido por encima del nivel. Claro. Tiene que estar por encima, ¿eh? Claro, sí. Y el tema es que se ha saltado. Pero las salas, ¿cómo están? ¿Eh? Un poquito más de este es el nivel. Claro. Ahí también lo puedo coger. Dentro, a hincharse, se ha subido con el agua y se ha hinchado, ya no baja. Claro, están ahora mismo apoyadas. Están apoyadas ahora mismo. ¿Quién puso este último parque? Nosotros, bueno, esta mañana hemos estado en contacto con prácticamente federaciones, equipos y todo el mundo que teníamos previsto para la utilización de dicha instalación. Y bueno, vamos a ser un poco cautelosos porque la instalación está claro que no va a estar, va a tener unos meses de inactividad. Entonces vamos a reconducir un poco las actividades que puedan ser al pabellón del parque. Pero claro, también teniendo en cuenta que el pabellón del parque también tenía sus propias actividades. Entonces pues habrá que priorizar algunas sobre otras y cuáles pueden ser aptas para poder realizarse o no. Entonces, bueno, pues desde aquí hacer un pequeño llamamiento, que desde el Instituto Municipal de Deportes pues se han hecho las notas de prensa correspondientes para que todos los usuarios de las instalaciones estén informados, y momentáneamente las actividades dirigidas de cursos pues van a estar paralizadas hasta nuevo aviso, que veamos cómo nos evaluemos y podamos ver la posibilidad de poder sacarse adelante en otras situaciones. Como bien sabéis, dirigiéndose al Instituto Municipal de Deportes, pues os informaremos de alguna forma del seguimiento que estamos llevando. Y bueno, las del pabellón Díaz Miguel van a ser las más afectadas, porque como bien sabéis, debajo de estas gradas tenemos lo que es el gimnasio, el tatami y la sala de aeróbic, y las tres salas están inutilizadas y posiblemente con grandes deterioros en lo que es el equipamiento deportivo para poder sacar adelante. Claro.
y como sabía que teníamos tantos eventos, se los he comentado. Digo, veis mirando opciones porque el pabellón Díaz Miguel va a estar unos meses sin utilizarse en el exterior. Y el parque, como por ejemplo. Y con el resto de instalaciones, si hacemos una pequeña evaluación, bueno, pues la pista de atletismo también ha sufrido hundimientos en zonas, grietas, un poco sobre el pavimento, que también tendrá que ser reparado. Y con respecto al campo de fútbol, complejo polideportivo, pues los campos han sido los menos afectados de alguna forma, tienen muchísima agua, pero poco a poco se irá quitando, y sí que los vestuarios es la mayor preocupación, porque tanto el mobiliario como los suelos y todo esto tienen 2-3 centímetros de agua, barro, podemos llamar, y estamos haciendo todo lo posible porque poder sacarlo adelante. También, por lo menos este fin de semana, habrá un pequeño corte en el tema de las actividades, excepto todas las que se realizarán en el pabellón del parque, porque él sí que ha sido la instalación menos afectada, o por así decirlo, nada afectada. Si nos vamos luego ya a las piscinas de verano, lo único que ha sido que nos retardará un poquito en el tiempo, porque las estábamos acondicionando ya para el verano, y ha sufrido pues problemas de suciedad principalmente, pero vamos, no grandes desperfectos. Las piscinas cubiertas, que estamos ya a final de temporada, han sido las bombas, porque han estado inundadas, y simplemente lo que hay que hacer es habilitarlas, secarlas y ver si pueden seguir su funcionamiento, o utilizaremos unas accesorias que teníamos e iremos poco a poco equipando para que pueda lo antes posible ponerse la piscina en funcionamiento. Y como bien deciros, el pabellón del parque será un poco pues ahora la instalación en la cual nos tendremos que apoyar ya para sacar por la gran demanda y oferta deportiva que tenemos en Alcázar y que se avecinaba con el tema del verano. La televisión que el equipo femenino se ha quedado sin papeles, sin documentos, nada, ahora queda sin botiquín, solo sin equipación, todos los documentos, mire usted, aquí está todo. Todas las clasificaciones, el sello, lo otro. Mario, ¿se lo habían regalado? Regular. Me ha pillado por completo, que nos tienen que ayudar un poco, por favor.